Muy buenos días. Bueno, con ustedes, como siempre, todos los días aquí pendiente de todas nuestras manualidades y aquí dando consejos, por supuesto, que nada nos puede estresar, porque si no nos salen las arrugas, imagínense cuánto nos cuesta el cirujano. ¡Híjole! Y si es que no tenemos para el cirujano, nos toca aguantarnos. Así que tomarlo todo con calma y tranquilidad para tomar una vida relax. Y así lo mismo transmitimos a todo alrededor de nosotros. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestros ojitos, que yo no puedo dejar de reírme por acá, con nuestros ojitos de los búhitos que les estaba comentando, que están haciendo los búhos coquetos en la clase anterior. Hoy vamos a continuar los búhitos. Había empezado a delinear, les había comentado que para delinear utilizábamos un poquito de negro. Bueno, yo creo que retiro ahí, sí, ahí, perfecto. Un poquito de negro y un poquito de marrón para sacar el delineado, porque los búhos nunca tienen un delineado totalmente oscuro. Ellos tienen un delineado como marroncito, como una mezclita, como un color miel, no sé exactamente cómo es. Bueno, aquí yo hago la mezcla. Recuerden que si está muy grueso, untamos el pincel un tricito de agua y continuamos ya delineando. Bueno, acá había dejado la continuación del delineado, ahora voy a pasarlo a delinear. Entonces, continúo acá, ¿ya? Igualmente voy a hacerlo por acá. Mira. Vamos acá, marcamos el contorno de acá y el contorno de acá. Perfecto. Y ahora regresamos y ya tenemos todos los contornos del búhito. Ahí me alcanzan a ver. Siempre estoy por allí mirando. Bueno, ahora que vamos a hacer, a continuar el delineado acá, mírenlo, damos la curvita y seguimos subiendo. Regresé ahí, paro porque ya se me acabó la pintura, entonces no me deja dar la curva completa y lo hago y lo regreso ahí. Ahora voy a dar la curva de la parte de arriba. Recuerden que es muy importante que ustedes apoyen la manito sobre el cuaderno o sobre lo que estén trabajando para que dé el contorno completo, de lo contrario nos va a temblar la mano y no vamos a poder sacar nuestro óvalo completo. De ahí me tembló, ¿vieron? Ya, listo, ya lo tengo. La continuidad. Ahora vamos a sacar lo que son la parte de las pestañitas que salen de acá. Esta área viene, descarga un poquito y salen normalmente desde acá. Así vamos sacando la colita y va llenando. ¿Vieron? Ya ahí saqué la línea de la pestañita. Si queremos le podemos sacar unos chiquititos aquí. Ahí. Ahora me voy a la otra área y hago exactamente lo mismo. Voy a darle vuelta al libro. Perfecto. Para que me deje trabajar. Vengo desde acá y empiezo a sacarlos. Mira. Ya las pestañas que ustedes quieran sacar son... Mírelas. Perfecto. ¿Vieron? Ahí ya están mis pestañitas. De nuevo saco acá unas poquitas. Ahí, ¿vieron? Tengo lista la pestaña. Normalmente las narices ustedes las pintan del color que quieran, pueden rellenarla, pueden cacharrearla de una u otra manera, ya es decisión de cada cual. Bueno, pues ahí es muy fácil, ya porque tenemos completo. Ustedes saben que los búhos no tienen ceja porque el pelo o la pluma, que les voy a enseñar más adelante cómo hacer las plumas, tapan, entonces no dejan. Ya después de que uno tiene con la pluma es que uno checherea y le hace así, pero ya teniendo... las plumas hechas, le marca como si fuesen pelitos, así que ahí tienen. Bueno, para unas señoras que me hicieron una pregunta, voy a aprovechar que tengo aquí mi cuadernito todo derechito y voy a buscar mi pincel, mírelo, que me hicieron la pregunta de cómo hacer los pelos de oso. Mira, este es el pincel que yo trabajo para los pelos de oso, es un pincel que tiene las cerditas como mechitas, mírelo, voy a apoyar sobre, mírelo, ¿vieron? Las puntitas son delgaditas, como si estuvieran intercaladas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cargamos dependiendo del color. Yo voy a aprovechar que tengo este acá. Recuerden que tiene que estar muy delgada la pintura para poder trabajar los pelos. Cargo bien mi pincel y lo descargo un poco para que no venga muy cargado y no pueda hacer la raya. Ahora mire lo que vamos a hacer. Este es el pincel de pelos. Recuerde que siempre los vamos montando. Voy a cargar el otro poquito. Siempre se hace de arriba hacia abajo para que el otro vaya montando el pelito. Mírelo.
Estos son nuestros pelitos de osito, de gatico, de perrito, dependiendo lo que ustedes estén haciendo. Y la dirección se da de acuerdo a donde ustedes quieran. Por ejemplo, si el ojo del perrito está aquí, lógico que voy a sacar los pelitos hacia arriba. Ahí ya se me agotó la pintura. Entonces voy a sacarlo como dando la expresión. Mírenlos. Ustedes pueden ver los pelitos, lo finitos que son. Yo tengo que mantener flotante mi pincel, porque si yo hago esto, miren, muchas de ustedes la embarran es de la siguiente manera, porque apoyan el pincel demasiado, miren. Entonces ya me queda la raya muy gruesa. Esto se haría si es profundidad de los pelitos, pero mientras tanto tengo que mantenerlo flotando, míralo. Flotando desde el, o sea, parte encima, mira. Así que, mis queridas amigas, así es que se hacen los pelitos de osito o de perrito, de lo que ustedes estén trabajando. Ahí, no sé si perfecto, ¿lo alcanzan a ver? Perfecto, mire los pelitos. Muy bien. Yo dejo ahí quietica. Eso. Ahí se ven los pelitos. De esa es la manera que se hacen. Ya ustedes siguen pintando, pintando, dependiendo qué tan grueso quieran, o sea, quieren, perdón, el pelito. Entonces van intercalando más, más, más. Si lo quieren bien oscurito. Recuerden que la base de un osito es el asgano para poder pintar con los pelitos sobre el asgano. Miren, ahí ya ustedes van eligiendo qué tanto quieren. Bueno, hemos terminado nuestro ojo de búho, pero antes vamos a hacerle la sombrita. Ya aquí le hice una sombrita rosadita, aquí le hice rosadito. Aquí es donde va la sombra que le da la profundidad al búho. Así que voy a buscar, voy a dejar caer tantico mi hoja, pero ya la elevo. Acá tengo mis sombritas, que ustedes ya saben, esas son sombritas que uno tiene por ahí guardaditas. Vamos a cargar un poquito de un color oscuro, que puede ser este. Mírenlo. Miramos que quede cargadito, porque si no, no denota ya. Miren, ya ahí más o menos. Este es. Entonces vamos a sacar esta parte de acá, como si tuviera una ojera. Ahí lo ven. Queda muy suave. Podemos buscar otro más oscuro para que se note en la cámara. Este. Porque lo contrario no alcanzan a verla. Entonces, mire, voy a iniciar de nuevo. Perfecto. Este ya me dio la sombra. ¿Vieron? Ahí sí se nota. Igual hacemos al otro lado. Y ya tenemos nuestros ojos de búho. Mire. No le ponemos estrellita porque los ojos de los búhos en sí, más que todo, se nota la pupila y esta es la que se dilata, se abre, se cierra, se abre, se cierra. No lleva estrellita, no lleva brillo. Así que ahí ya tenemos nuestros ojos de búho. Hemos terminado con lo que habíamos dejado en la clase anterior. Ahora nos vamos a trabajar los ojos de gato, que eran los otros que también me pidieron que por favor les ayudara, porque muchas de ustedes están pintando los gatos y no tienen ni idea de cómo se hace el ojo. Entonces vamos a hacerlo. Voy a hacer uno grande para que lo puedan apreciar en la cámara, porque si lo hago muy pequeñito de pronto no ven los detalles. Bueno, entonces vamos a retirar esto, a darle vuelta a nuestra hoja. Ah, esta fue el que hicimos en la clase anterior. ¿Recuerdan? Yo voy guardándolos ahí para que ustedes lo vayan viendo. Esta fue la continuación de la otra clase y ahora nos vamos a sacar el otro. Aquí vamos a dibujar. Bueno, yo los traje por acá de cero para que ustedes vayan paso a paso. Ahí los tengo, sí. Vamos a buscar borrador, lápiz, como siempre, y aquí les voy a enseñar antes de continuar algo. Mira los portarretratos que las señoras me pidieron una idea de hacer un portarretrato familiar. Míralo, ese es un arbolito, el cual ustedes lo hacen, lo pegan en la pared y le van colocando los portarretratos. Los portarretratos los pueden hacer del estilo que ustedes quieran. Bueno, yo voy por aquí porque parece que se me quedó mi hojita, si la tenía ahorita, pero bueno, no sé dónde la tengo. Ya voy a dibujarlo sin la guía. Bueno, acá, miren, acá la tengo, la guía. Antes de continuar, quiero enseñarles aquí esto. ¡Epa! Voltémoslo al derecho, dijo. Bueno, cuando ya él me enfoque, les voy a explicar. Por acá tengo mis ojos de gato ya pintados, que son unos ojos de gato ya seriecitos, como cuando hacemos un colero, o un gato de madera, o un gato de cerámica. Tenemos muchos estilos de hacer los ojos de gato. Entonces, mira, estos son unos muy lindos. Mira otro estilo de ojos de búho, cuando hacemos un búho ya serio, como los búhos de Winnie the Pooh, estos ya son los ojos de búho. Aquí tenemos los ojos de conejo. Míralos acá.
para que se fijen que no todos los ojos se hacen iguales. Eso es lo que les quería decir, porque yo fui a mirar unos trabajos de country que habían hecho lindísimos, lindísimos, ¿verdad? ¿Verdad? Lindos, pero los ojos no eran los que correspondían a los animalitos, porque todas hicieron los ojos de muñecas. Y imagínense unos ojos de muñeca en el pescadito, nada que ver. Entonces hay que tener en cuenta eso. Mire el pez, aquí lo tenemos, y los ojos de sapo. Míralo acá. Totalmente diferente. Y por aquí ya tenemos que son los ojos ovalados, ya tenemos los otros tipos de ojos con mucha pestañita, tenemos los ojos tristes, los ojos furiosos, así como cuando alguien habla feo del otro, yo lo miro que lo mato. No, mentiras. Está muy lindo. Los llorones, los tiernos, los enfermos. Bueno, eso hay una cantidad de ojos. Y mire, aquí tenemos los diferentes tipos de pestañas. Cuando el ojo está cerrado, mira cómo se hace la pestaña. No sé si ahí ese es el detallito que más podemos. Sí. Vamos a ver si podemos verlo. ¿Por qué? Porque mucha gente cierra el ojo y solamente hace una línea. Pero cuando uno cierra el ojo, ¿se ve la pestaña? Claro que se ve. O sea, normalmente yo cuando voy a hacer ojos, yo cierro los ojos y miro cómo se ven los míos cerrados y así sucesivamente. O cuando me río, cómo se pegan las pestañas y se ven rechistosas. Entonces, ahí tienen diferentes estilos de ojos. Ahora, los que yo les enseñé en la clase pasada que llevaban sombra, miren los ojos. Aquí están. ¿Sí ven por qué les digo que guarden el maquillaje? ¿Muestra ahí? Exacto, perfecto. Mira, todo esto son sombritas con maquillaje de nosotros. Todo eso tiene pura sombra. Vea por acá estos tan hermosos. Tienen la sombrita rosada como la que tengo yo. Pero los ojos vivos es que son tan azules que se ven negros. Estos son azulitos. Bueno, ahí tienen diferentes tipos de ojo. Y ahora los ojos de niños, mírenlos acá. Los niños tienen los ojos muy diferentes a nosotras. Hay que tener en cuenta eso. Cuando hacen un muñeco de trapo, por Dios, le pintan los ojos de muñeca, se ve re chistosísimo. Así que hay que tener en cuenta, aprender a pintar nuestros ojos de niños para que cuando hagamos muñequitos de trapo podamos arreglarlos muy bien. Por ahí están todos los que son de princesas, que son unos ojos súper expresivos como los míos. Ahí vamos. Entonces vamos a colocarlos por acá y vamos a empezar a trabajar nuestros ojos de gato. Listo, ya aquí les tengo. Bueno, otra pregunta que me hizo una señora de que las fotos se le iban a dañar si las colocaba aquí. Mi señora, cuando usted va a colocar las fotos, corte acetato. Ese acetato escolar que venden en las papelerías, que el pliego vale 500 pesos, lo corta y se lo coloca encima de la foto. Así no se van a dañar las fotos, no se van a llenar de polvo ni nada. Yo le pongo a todos los portarretratos de country acetato. Aquí se lo pueden colocar. Cuando entra la foto, la cortan antes el acetato y entra todo completo y queda perfecto y no se nos va a dañar las fotos. Este portarretrato es hermosísimo, como les dije, se utiliza muchísimo, sobre todo en España. Y además de que tenemos portarretrato, también tenemos para guardar chuchería. Yo no lo he terminado de pintar porque quise traerlo, pero mire, ahí también es un baúl, portarretrato y baúl, que podemos esconder ahí nuestro maquillaje, chuchería, lo que uno quiera por ahí. Bueno, ahí tienen para que no se les dañen las fotos. Y ahora sí lo retiro para acá y vamos a trabajar. Dijo, menos cháchara y trabajemos más. Vamos a tomar los puntos de apoyo que son de los gatos, ¿verdad? Entonces normalmente hacemos esto. Sacamos y aquí ya salimos así. ¿Vieron? Ahora vamos a sacar, estoy copiando esto de acá que tengo. Acá y acá. ¿Vieron? Ahora vamos a sacar esto que es la guía de nosotros. Acá. Estoy trabajando al revés. Y abrimos un poquito acá y otro poquito acá. Listo, ya tenemos ahí nuestros ojos de gato. Utilizamos un color miel, que sería el que vamos a trabajar en esta área, y un color negro que vamos a trabajar acá, y el color blanco normal. Normalmente a los gatos no tiene pestaña, le hacemos es barba. Recuerda cuando pintamos la naricita, le hacemos unas barbas largas. Voy a empezar a trabajar este color, lo mezclo con un poquito de blanco o amarillo para sacar el color miel. Vamos a ver con cuál nos da mejor. Con cualquiera de los dos. Ajá. Aquí tenemos. Tomamos un tricito de este. Nuestro pincel está nuevo. Está seco. Recuerda que cuando los pinceles vienen nuevos, vienen muy duritos. Vamos a colocar un poquito de esto a ver qué tono nos da. Divino. Ese es el color que vamos a necesitar. Míralo.
otro poquito. Y ahí ya lo tenemos. Mira. Entonces lo sacamos de un barroncito con un poquito de amarillo. Yema de huevo. Perfecto. Entonces vamos a rellenar nuestro ojito. Vamos dando la vueltita. ¿Vieron? Y lo rellenamos. Tengo relleno. Ahora voy a colocar el del centro, que sería con negro, el rellenito, aquí. Colocamos acá y vamos rellenándolo. Hacer ojos de gato es muy fácil y son varios estilos. Mira, ya tengo la parte del negro, la parte del color miel. Ahora voy a buscar el blanco. Listo. Vamos a buscar un blanco y vamos a rellenar toda esta área. Mira. Recuerdan cuando ustedes pasan los orillos, cogen y se guían y ahí sí empiezan a rellenar para que nos quede bien. Pasar acá. Sí, estoy tapando hoy. Muestre, a ver, intento tapar acá. Sí. Listo. Bueno, ya después de que hemos hecho, empezamos a rellenar. Aquí. Vamos dándole. Ahí ya lo tengo relleno, voy a ayudarme del secador para que seque rapidito para seguirlo trabajando, a ver si alcanzamos a hacer otro ojito. De nuevo nos vamos a delinear, que es la parte más importante, los ojitos. Por acá tengo mi trapito. Como siempre, tengo que buscar el negro que me quede aguadito. Entonces por acá vamos a buscarlo, vamos a colocarlo y empezamos a mezclarlo. Recuerden que la pintura para delinear tiene que ser aguadita. Y yo quiero colocarle un poquito de marrón porque no me gusta un negro profundo. Mírenlo acá. Entonces, para que nos salga. Perfecto, este es el color que quiero. Ya lo tengo. Voy a limpiar mi pincel para que no manchemos. Y ahora sí, vamos a continuar. Entonces, ahora muestre, yo miro allá que se vea perfecto. Vamos a delinearlo aquí. ¿Vieron? Lo delineo por el otro lado. Perfecto. Saqué la línea, ahora voy a delinear esta área de acá. Perfecto. Ahora delineo el contorno del otro lado. Perfecto. Bueno, pues mira que ahí ya voy delineando, ya se va viendo el ojo del gato. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa institucional y ya regresamos con el mundo mágico de Annabelle.